¿Qué tal, amigos de Diario Ultimátum? Muy buenos días. Yo soy Rubí Zúñiga y le doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión de Ultimátum Noticias. Sin más, vamos a entrar de lleno con la información y lo hacemos en materia de seguridad. El día de ayer por la noche, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Frailesca, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal Preventiva, llevó a cabo en las últimas horas la localización de 19 cadáveres en el municipio de La Concordia. La Fiscalía de Distrito Frailesca informó que después de recibir una denuncia el pasado 30 de junio en curso, se trasladaron al lugar de los hechos, ubicado en un tramo de terracería entre los ejidos San Nicolás y Reforma del municipio de La Concordia, donde se localizó al interior de la tolva de un vehículo tipo camión de volteo los cuerpos sin vida de 6 personas, los cuales presentaban lesiones por disparos de arma de fuego. Al continuar este 1 de julio con los procedimientos correspondientes con apego a los protocolos, se localizaron 13 cuerpos sin vida más, haciendo un total de 19 cadáveres, todos del sexo masculinos, los cuales se encontraban al interior de la tolva del referido camión de volteo. Los primeros 6 cuerpos fueron identificados como Mario N., Jeremías N., Freddy N., Baudalio N., Oscar N. y Luis N., mientras que 13 hombres más están hasta el momento en calidad de desconocidos. Cabe hacer mención que todos los cuerpos sin vida que se encontraron al interior del volteo vestían ropa oscura, chalecos, además se fueron localizados a cada uno de ellos cargadores de armas de fuego. Personal de la Fiscalía de Distrito Frailesca, en compañía del grupo interinstitucional, procederá a trasladar los cuerpos sin vida al Panteón Ejidal de la Colonia Reforma del municipio de La Concordia para su inhumación y dar continuidad a las investigaciones correspondientes. En ese tema, decirle que de manera extraoficial se había hablado de 30 cuerpos, sin embargo, conforme fue pasando el día y hasta ayer por la noche fue que la Fiscalía confirmó que se trataban de 19 cuerpos. Un grupo criminal dijo que eran los responsables de este crimen ocurrido allá en La Concordia. Siguiendo con la información, mire, Chiapas se encuentra entre los primeros estados con mayor porcentaje de población en la informalidad laboral en el país. Así lo dio a conocer el Observatorio Ciudadano de la Asociación Civil Fomento Económico de Chiapas. El organismo detalló que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, al 31 de mayo, la informalidad laboral en el estado fue de 70.9%. Dicha cifra ubica a Chiapas en el tercer sitio de esta lista, la cual se encabezaba por Guerrero, en el segundo lugar con 79.3%, y el primer sitio lo ocupa Oaxaca con el 80.1% de informalidad laboral. Mire, decirle que además de la situación de la informalidad, que no existen contratos, que no existen prestaciones conforme a la ley, no hay una seguridad social, además tenemos los sueldos más bajos por 7,000 pesos. Imagínense, 7,000 pesos mensuales, es una cosa, es una grosería. Pero así están las cosas en los sueldos aquí en el estado de Chiapas, de hecho es el último lugar. Y decirle que el primer lugar lo ocupa la Ciudad de México con un monto estimado de 29,000 pesos mensuales. Bueno, vamos con más información. Hemos estado platicando aquí de la trayectoria del huracán Berly, que el día de ayer por la noche tenía una categoría 5. Afortunadamente, y bueno, queremos pensar que así va a ser, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, con especialistas también, se espera que en cuanto lo que le queda de trayectoria para impactar en Quintana Roo, pues pueda irse degradando, que llegue a una categoría 1 cuando toque tierra. Sin embargo, pues eso vamos a seguir con estos monitoreos que han estado realizando a nivel nacional. En ese sentido, decirle que se esperará lluvias acumuladas en el periodo del jueves 4 al domingo 7 de julio en Chiapas, para Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de 150 a 200 milímetros. Así lo dio a conocer Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Se espera que en las próximas horas el huracán Berly de categoría 4 continúe su desplazamiento, como le comentaba, en el Océano Atlántico a 2.000 kilómetros de las costas de Quintana Roo. Dejará a su paso rachas de viento de 200 kilómetros por hora. Para este martes y para el día de mañana miércoles, Berly se desplazará por el mar Caribe, traerá vientos fuertes, perderá intensidad y se degradará huracán categoría 2.
Para el jueves se espera que se degrade huracán categoría 1 y se ubica a 900 kilómetros de Quintana Roo. Independientemente de la categoría, que sí es importante recordar que es un huracán. Entonces sí hay que tener, pues tomar previsiones. Tendremos algunas consecuencias en derivado de cuando toque el huracán tierra ahí en Quintana Roo, en el estado de Chiapas, sobre todo en nuestra zona norte, pero sí es muy importante que estemos muy alerta de los alertamientos de la Secretaría de Protección Civil. En más información, mire, por encontrarse en una zona inestable de la ladera y por alto riesgo que representa para su seguridad, 645 personas, entre ellos adultos, niños, mujeres, del municipio de Siltepec en la región de la Sierra, fueron desalojados de manera preventiva, así lo dio a conocer la Secretaría de Protección Civil de Chiapas. Fue el pasado viernes 28 de junio cuando se registró en el lugar un deslizamiento de tierra en una montaña, provocando por las intensas lluvias que se registran en la entidad, lo que dejó 7 casas destruidas y 24 viviendas afectadas. El material pétreo que se deslizó causó escarchamiento en 17 casas, dañando electrodomésticos, ropas, camas, estufas y refrigeradores. Además, 2 vehículos quedaron sepultados bajo el lodo y la calle principal de la cabecera municipal se volvió también intransitable debido a las toneladas de tierra y rocas que la cubrieron. Luis Manuel García Moreno, titular de Protección Civil en Chiapas, dijo que ante el riesgo se verificará la reubicación permanente de los 645 pobladores que habitan en el barrio San Francisco El Triunfo de la cabecera municipal. Y va muy de la mano como lo que le comentaba. Es muy importante que estemos muy al pendiente de los alertamientos que nos hacen las autoridades, en este caso Secretaría de Protección Civil, pero también Secretaría de Salud. Vivimos en una zona altamente riesgosa también por temas de las lluvias, los huracanes, y sí es muy importante que estemos muy alerta, que mantengamos también esta mochila preventiva que nos dicen las autoridades, y en cuanto estén estos alertamientos en los que suban los niveles de los ríos, pues es muy importante también que tengamos pues que abandonar nuestros hogares. Se escucha muy fácil, es muy difícil, pero siempre hay que priorizar nuestra vida. Y bueno, mire esta noticia que dio a conocer el día de ayer el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Eduardo, pues a través de sus redes sociales, subió unas imágenes muy interesantes en torno a un proyecto que se podría realizar en Tuxtla Gutiérrez para tener mayor movilidad urbana. Usted lo sabe que la movilidad en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ha sido un gran tema, sobre todo en los últimos años, en los últimos 4 años, en los que hemos tenido pues mucha queja ciudadana también en torno al tráfico que se realiza en diferentes zonas, ¿no? Han tratado de resolverlo con puentes que no son la solución, pero pues esto ha traído más problemas, ¿no? Recordemos las manifestaciones que se realizaron el año pasado justamente por diferentes activistas, por la ciudadanía en general, que no querían un puente ubicado en la zona poniente norte del estado, ahí por el Parque Deportivo Cañahueca. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sí tenemos un problema de movilidad en la ciudad, hay muchísimos autos, de hecho Tuxtla Gutiérrez es una de las ciudades considerada con mayor número de autos por persona. Entonces, sí hay un tema, y bueno, referente a eso, y para atender esta necesidad que hay entre los habitantes de la capital del estado, aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues bueno, el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar informó que va a existir una colaboración estratégica para la movilidad de la capital del estado de Chiapas. En un reciente encuentro con Álvaro Madrigal, director general de operaciones de transporte público en la Ciudad de México, exploraron las operaciones del cablebús, sistema que ha revolucionado la movilidad en la capital mexicana. En un video compartido por Eduardo Ramírez, se muestra junto a Madrigal analizando el funcionamiento del cablebús, subrayando sus beneficios en cuanto a eficiencia y accesibilidad para los usuarios. Este proyecto, decirle también, podría ser replicado, como le comentaba, en la ciudad, como parte de una serie de iniciativas que buscan modernizar el sistema de transporte público en Chiapas. Eduardo Ramírez subrayó que estos proyectos son el inicio de una nueva era para Chiapas. Así que pues ahí está, ojalá se pueda realizar este proyecto del cablebús. Ya así están los memes, ¿eh? Ya nos imaginamos en el cablebús de Copoya, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, ya está en la línea mi compañero Alfonso Salazar, porque tenemos el reporte ya de medio año
de la sismicidad que se ha registrado en el estado de Chiapas. Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, pues sí, ya mitad de año y bueno, los sismos pues se presentan a diario aquí en la entidad chiapaneca. Déjame decirte que a nivel nacional, hasta el corte de este 1 de julio se habían registrado 14.057 sismos. De ellos, en Chiapas se habían presentado 1.863, colocando el estado en el tercer lugar nacional, solo por debajo de Oaxaca y Guerrero, que tienen pues la mayor presencia de sismos, con 3.875 Oaxaca y 2.332 Guerrero. En las últimas 48 horas en Chiapas se presentaron al menos 12 sismos, el de mayor magnitud fue de 4 grados y se presentó al suroeste de Pijijiapan. Recordar que Chiapas es una zona altamente sísmica y prácticamente a diario ocurre un movimiento de estos, la mayoría impredecibles para la población. Y bueno, y tomando en cuenta el sismo del 2017, pues ya la ciudadanía o la población ya únicamente siente sismos arriba de los 5 grados, y esto depende en la zona que estén, porque un dato interesante es que al menos aquí en Tuxtla, en la zona norte, los sismos se sienten de menor intensidad, comparándolos con el centro y sur de Tuxtla Gutiérrez. Así, con los datos que está arrojando Protección Civil del estado en este boletín de sismos que emite prácticamente a diario, te repito, hasta el corte de ayer, Chiapas se colocaba en el tercer lugar con 1.863 sismos, de un total a nivel nacional de 14.057. Y bueno, es importante hacerle un llamado o exhortar a la ciudadanía, pues, en una situación como esta, tomar las recomendaciones que emite Protección Civil, no correr, no empujar, tener la mochila esta donde pueden guardar sus documentos o estar, o con la que pueden estar a salvo después de un movimiento de alta intensidad de este tipo. Pues esta es la información acerca de los sismos. Chiapas sigue en tercer lugar en cuanto a movimientos telúricos. Perfecto, Alfonso, pues muchísimas gracias por tu reporte. Estamos muy al pendientes y sobre todo pues hacer estos cortes siempre es importante para ver cómo se van registrando los sismos en nuestro estado. De nada, Rubí, buen día. Nosotros continuamos con la información. Mire, estas son buenas noticias y debería ponernos contentos a todos los chiapanecos. Luis Arturo Vázquez Gutiérrez es un joven que estudia el nivel medio superior en Berriozábal, aquí en el estado de Chiapas. Este joven obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Matemáticas que organizó la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en el estado de Aguascalientes. Alumnos y docentes reconocieron el desempeño del estudiante Luis Arturo Vázquez y destacaron la participación de los maestros y de su asesor Noé Abadía Espinosa. Vaya, una gran felicitación a este joven Luis Arturo Vázquez de Berriozábal por poner en alto el nombre de Chiapas. Estas son las noticias que nos gusta compartir. Vamos con más información. Mire, con la plantación de más de 1,000 árboles de especies nativas, se llevó a cabo la tercera jornada de la 17ª campaña de reforestación en las partes altas y media de la cuenca hidrográfica de San Cristóbal. Alejandro Ruiz Guzmán, coordinador de la campaña, informó que las actividades se realizaron en el Centro Recreativo El Encuentro. Alumnos, profesores y padres de familia de la escuela Berta Blum Blumer plantaron alrededor de 250 árboles a lo largo de la ribera del río Fogótico. Una segunda acción se realizó en el paraje Crustón, municipio de San Juan Chamula, donde los voluntarios plantaron más de 700 árboles de diferentes especies nativas de la región. Ruiz Guzmán, quien coordina la campaña de reforestación encabezada por el Comité de la Cuenca del Valle de Jovel y Tu Bosque Asociación Civil, destacó la participación de más de 300 voluntarios que se han sumado a las tareas de reforestación en la cuenca hidrográfica de San Cristóbal de las Casas. Decirle en ese sentido, para la gente de Tuxtla de Gutiérrez que nos esté viendo, que en la capital del estado también hay una campaña muy importante de reforestación. Esa la maneja el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de su Secretaría de Medio Ambiente. Es gratuita completamente. Tuve la oportunidad de ir a una reforestación que realizaron. Y mire, se pone muy bonito. Se pueden organizar ya sea con la colonia, en el barrio, en el parque, o bien afuera de su casa, que es muy importante. Y ellos llevan, mire, el árbol nativo, por supuesto. Ayudan a hacer pues todo este proceso, el hoyo, te van explicando
y la verdad es que se pone muy bien y es una iniciativa muy importante, sobre todo ahorita que en la capital del estado, en la zona metropolitana, pues tuvimos altas temperaturas por 3 olas de calor, habían 5 pronosticadas, las lluvias nos han ayudado un poco, pero eso no quiere decir que nos olvidemos del tema de las altas temperaturas en la capital del estado, que fueron terribles, y hay que tomarlo en cuenta para que también hagamos algo como ciudadanía y no dejárselo todo a las autoridades. En más información, mire, durante la reunión quincenal de Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, destacó que el sexto año de gobierno se está cerrando de manera exitosa, gracias a que se mantienen las finanzas sanas y los recursos se cuidan y destinan a atender las necesidades prioritarias de la población, sobre todo de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, el mandatario reiteró la convocatoria a las y los titulares de las dependencias estatales a cumplir con todos los requerimientos jurídicos que exigen las instituciones hacendarias y financieras, con el objetivo de concluir una administración pública ordenada, transparente y eficiente. En ese sentido, la secretaria de Hacienda, María Esther García Ruiz, subrayó que ante el cierre de la administración es importante cumplir en tiempo y forma con la entrega de la información para la consolidación de la cuenta pública, tanto del segundo y tercer trimestre que presentará el Congreso del Estado el 31 de agosto y el 7 de diciembre. Mira este video viral que le dio la vuelta a las redes sociales. Se trata de una botarga del doctor Simi que, bueno, la verdad es que se puso muy bonito esta imagen. A mí que me encantan los animalitos, los perritos, pues creo que a todos nos llega el corazón y es este doctor Simi jugando con el perrito. Lo veamos. Te quiero mucho, doctor Simi, que juega con este perrito de la calle. Sin dudas, el doctor Simi nos ha conquistado a muchísimos en el mundo. Y vean nada más cómo le hace su masaje, cómo comparte el tiempo con él. Se nota cuando alguien ama su trabajo y también cuando tiene un bonito corazón. Y este es un gran ejemplo de ello. Vamos a comprar en Doctor Simi ahora por esto. Oiga, pues es para despedir de una manera más amable el noticiero, luego de que iniciamos con temas de seguridad que nos preocupan a todos. Bueno, ya estamos llegando al final de este espacio informativo. Recordarle que al mediodía tenemos Arsenal de Plumas. No se lo puede perder, se va a poner muy bueno. Hoy escriben Balanza Legal de Rodolfo Chanona, a Estribor de Juan Carlos Calimayor, Quebradero de Javier Solórzano, Austral de Ricardo del Muro, Acá entre nos de Alejandro Muguel y por supuesto Tarot Político de nuestro director general Ahmed Samayoa Arce. Que mire, hace unos días hablaba el director en torno a las posibilidades de que Pío López Obrador pues estuviera dentro del gabinete del gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar. El día de ayer se da a conocer Javier May, el gobernador electo de Tabasco, da a conocer su gabinete y aparece como secretario de gobierno uno de los hermanos del presidente López Obrador. Referente a este tema y dando el seguimiento a la primicia de nuestro director general en una de las columnas de la semana pasada, pues hablamos acerca de las posibilidades de que Pío López Obrador no solo esté en el gabinete, sino que tenga uno de los cargos más importantes. Por eso le invito a que lea Tarot Político, nuestras diferentes redes sociales, en nuestra página web y por supuesto en nuestra edición impresa. Ahí viene la mejor información, la exclusiva la trae ahí en Tarot Político nuestro director general Ahmed Samayoa Arce. Hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Recordarle que también a la 1 de la tarde tenemos entrevista y a las 7 de la noche el segundo corte a cargo de mi compañero y amigo Ramiro Trejo. Ahí la información más importante del día de Tuxtla Gutiérrez y en todo el estado de Chiapas, donde tenemos por supuesto excelentes corresponsales. Alejandro Rivera en los controles y Rubí Zúñiga le decían que tengan un excelente martes y les recordamos que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 8 de la mañana aquí en Ultimátum, en donde la verdad no puede esperar.